flota inglesa acabó casi tan, pues vamos, casi tan mal parada, o peor incluso, que la española. En el siglo XVI se critica a Felipe II y a la gran potencia, y en el siglo XVII, cuando se habla ya de la monarquía hispánica, se habla de el coloso vencido, el coloso derrotado. En fin, hay un matiz ahí bastante, bastante importante en el cambio de orientación. Es un Felipe II que no conoce idiomas, no puede comunicarse directamente con ellos, pero llama la atención porque es un magnífico bailarín. Un viejo maestro definió la piratería respecto al Imperio Español como las picaduras de un mosquito en el cuerpo de un elefante. Yo creo que tiene responsabilidad en el asesinato, porque se fió mucho de lo que le estaba diciendo Antonio Pérez. La primera experiencia militar que tiene Felipe II la tiene con el duque de Alba en los Pirineos. Y eso de que el rey dejaba que los asuntos se pudrieran, a mí por lo menos no me lo parece. Carlos V pues es el último rey guerrero de nuestra historia. Felipe II fue plenamente consciente de lo sucedido cuando llegaron los papeles de Flandes de su hermano. Entonces vio que efectivamente no había nada. Pues ahora verá la declaración, a ver si la trae ahora. Porque dijo en una entrevista en el 20 Minutos, en Felipe está el origen de esa actitud política española de mirar a otro sitio cuando hay un conflicto y dejar que los problemas se pudran solos. Y no lo digo yo, lo dice Geoffrey Parker, que sabe de él mil veces más que yo. Entonces, quiero que hagamos así una reflexión, que me diga lo que opina usted sobre esta declaración y que también hagamos un poco de reflexión sobre las películas históricas que se están realizando, porque, por ejemplo, Javier Olivares ha hecho también una novela sobre Felipe II y él se escudaba en que para llegar al público a veces hay que, por así decirlo, tocar temas que no gustan o que no han ocurrido con tal de vender el libro. Vamos a ver. En cuanto a la declaración, no comparto ni mucho menos ese punto de vista. Ni del... el cineasta ni de Parker, porque yo sí considero enormemente responsable de su función como gobernante a Felipe II. Y yo creo que ahí, al decir eso, creo que falta una composición del lugar, que es percibir la magnitud de la monarquía hispánica en aquellos momentos y la gran cantidad de problemas que se planteaban. Entonces, en muchas ocasiones no se podía acudir a la solución del problema con la inmediatez que eso requería. Es cierto que por la minuciosidad del rey, que quería ver todos los papeles, pues los asuntos podrían dilatarse. Pero creo que se pierde, cuando se dice eso de Felipe II, creo que se pierde de vista una dimensión esencial en el imperio, que es la distancia. Porque si nosotros pensamos en el recorrido que se tenía que hacer, por ejemplo, desde Manila hasta Madrid o hasta Bruselas, pues en función de lo que tenemos hoy día nos espantaría. Porque podría desde Manila hasta Madrid podían pasar perfectamente entre 12 y 18 meses para que llegara la notificación del asunto a Madrid. Y esto pues nos puede enlazar con el libro este de las flotas de Indias, porque una de las flotas que se analiza ahí también es el galeón de Manila. Vamos a suponer que el galeón de Manila está en Manila cuando el gobernador tiene que enviar una carta al rey diciéndole algo o pidiéndole algo o comunicándole un problema, lo que sea. Sí. Pero el galeón está allí. Y entonces el escribano o el secretario le lleva
al jefe, al capitán general de la flota, del galeón, le lleva la carta de... Bueno, el galeón tiene que cruzar todo el Pacífico y además lo hace por una de las zonas más anchas del Pacífico, pero tiene que remontar hasta Japón para coger el Kuroshio y los vientos alisios que soplan hacia el este, llega a la altura más o menos de la costa californiana y luego tiene que bajar hasta Acapulco. Allí deja las cosas y hay un mensajero que recoge la correspondencia, digamos, oficial y la lleva a México, al virrey. El virrey analiza esa correspondencia y ve lo que tiene que mandar a Madrid. Entonces, escribe lo que considere oportuno, ese sobre que ha llegado desde Manila lo une y por tierra lo manda a Veracruz. Y vamos a suponer también que allí está la flota de Nueva España. Entonces, eso se manda, se mete en la flota de Nueva España que tiene que ir a Manila para reunirse con la flota de galeones que llega de Cartagena de Indias y juntas cruzar el Atlántico. Llegan a España, remontan el Guadalquivir, descargan en Sevilla y allí hay pues, unos oficiales que van a mandar esas cartas a Madrid para que las vea el rey. Bueno, pues han podido transcurrir perfectamente más de un año, hasta a veces dos en poder, porque ya se depende de la oportunidad de que esté en la flota o no, del temporal que pueda haber y que disuada de hacer la travesía en un momento determinado o que la retrase, en fin, una serie de circunstancias. Y claro, cuando ese asunto llega a Madrid, si el rey tiene que responder, pues va a llegar cuando el asunto ya ha desaparecido, ya no tiene vigencia ninguna lo que se diga y la situación a lo mejor no tiene remedio. Bueno, esto a menor escala puede ocurrir con las distintas partes de la monarquía. Y eso de que el rey dejaba que los asuntos se pudrieran, a mí por lo menos no me lo parece. Pues me encanta la respuesta porque yo creo que ha quedado clarísimo y puede ser también una respuesta que ojalá vea, ¿no? El cineasta Bueno, para ver, pues tendrá otro recurso y disentirá lo que yo he dicho. Si ha dicho lo que ha dicho, tendrá claro, su sus fundamento. fuentes, claro. Pero yo sí me atengo a Sí. los documentos y a las comprobaciones que he Claro. podido hacer. Según las comprobaciones también que usted ha podido hacer, otro tema muy interesante a la hora de tocar la figura de Felipe II puede ser el asesinato de Juan de Escobedo. Y es un tema muy interesante porque, y ya para acabar la entrevista, porque vamos a ver que vamos a tocar a todo el mundo, a don Juan de Austria, y así vamos a conocer la relación que tenía Felipe II con, bueno, con los personajes de aquella época. ¿Usted piensa que estuvo involucrado Felipe II en este asesinato después de esta labor de investigación? Yo creo que tiene responsabilidad en el asesinato, porque se fió mucho de lo que le estaba diciendo Antonio Pérez, que estaba especialmente interesado en ocultar los manejos que él estaba haciendo. En definitiva, eran cosas de alta traición, porque estaba comunicando decisiones y cuestiones que se estaban tratando en Madrid. Entonces, para evitar que Escobedo descubriera sus manejos y sobre todo pudiera demostrarle al rey la lealtad de su hermano, porque de eso no podemos dudar. Don Juan de Austria no, por lo menos desde mi punto de vista, no era un traidor a su hermano, ni muchísimo menos. Tenía aspiraciones, como podemos tenerlos todos. Y además, él podía sentirse un tanto a lo mejor postergado porque, así como Felipe II lo trató muy bien y le dio puestos de responsabilidad, le negó la utilización del título de Alteza, que era el que le correspondía a la familia real. Pero don Juan no fue un traidor, ni muchísimo Y así menos. es como se lo pintaba Gonzalo Pérez, ¿no? Exactamente, que él
les pintaba, que si estaba tramando con la reina de Inglaterra, que si estaba, en fin, con iniciativas que no coincidían con lo que pretendía el rey. Y Felipe II fue plenamente consciente de lo sucedido cuando llegaron los papeles de Flandes de su hermano. Entonces vio que efectivamente no había nada de traición, ni había nada de lo que estaba diciéndole Antonio Pérez. Es más, si se ve, por ejemplo, la correspondencia de don Juan de Austria con don Bernardino de Mendoza cuando estaba de embajador en Londres, se ve que hay ahí un apoyo decidido a lo que estaba haciendo el embajador y los consejos que le daba él, conocedor de la situación en Flandes, para que la reina de Inglaterra no acabara vinculándose por completo a la causa de los holandeses rebeldes. Entonces todo esto lo pudo comprobar Felipe II cuando recibió la documentación de su hermano. Y es en ese momento cuando es plenamente consciente de la traición de Antonio Pérez. Por eso tarda tanto tiempo en detenerlo, porque una vez que se produce el asesinato empieza a tener dudas, empieza a sentir que ha sido manipulado, sobre todo cuando tuvo que firmar esa especie de salvoconducto para que los asesinos salieran de Madrid y no fueran detenidos, escaparan a la investigación. Y ahí se generan las sospechas del rey. Y cuando vuelve, pues cuando llegan los papeles es cuando detiene Antonio Pérez González, era el padre, ¿no? Sí. Que también también trabajó para el rey, ¿no, Gonzalo? Sí, trabajó sobre todo para su padre, para Carlos. Y luego ya al final de su vida es cuando introduce a su hijo en la administración de Palacio y tal, y ya Antonio Pérez se queda ahí. Se le considera un traidor, ¿no?, a lo que es España, Antonio Pérez, pero luego empezó la huida, ¿no? Fue a Aragón, luego se llegó hasta Francia, incluso a Inglaterra. Sí. Forjó también, por así decirlo, una especie de leyenda negra, ¿no? Sí, claro, es que uno de los componentes de la leyenda negra son los escritos de Antonio Pérez, tratando de justificar lo que hizo, y una especie de biografía que tiene pues la misma fuerza para lo que es la leyenda negra casi que la apología del príncipe de Orange. Pues eso es mucho, ¿eh? Eso, sí, sí. Eso es bastante. Que Juan de Escobedo, también hay por ahí tramas que dicen que podría ser que estuviera en una relación amorosa con la princesa de Éboli. No, pero Juan de Escobedo no. Eso es otra nebulosa que no está clara, porque en la leyenda negra se apunta pues una serie de aventuras extramatrimoniales de Felipe II cuando estaba casado, que a veces incluso también de bígamo, porque se casó con una de las amantes, dice que no es cierto, y una de esas pues, relaciones amorosas que se insinúa es la de princesa de Éboli, que era la mujer de su amigo de la infancia, del príncipe de Éboli. Y el mismo Antonio Pérez ahí desliza algunas insinuaciones como si el rey estuviera celoso de él porque él sí gozaba de la relación con la princesa de Éboli, y que la princesa de Éboli no quería la relación con el rey. Lo dice de una manera muy sibilina, en donde lo insinúa todo sin decir nada de manera concisa y concreta, y pero sí dando a entender pues una serie de equívocos que podían inducir a pensar esto. El príncipe de Éboli, ¿cómo se llamaba? ¿Ruy Silva? Ruy Gómez de Silva. Es que leyendo sobre Felipe II me parece muy curiosa también esa etapa de formación que tiene, que, por ejemplo, también hacía las disputas estas que tenía, esos juegos que realizaba, también con el duque de Alba. Estábamos con el duque de Alba, sí. Vamos a ver, el duque de Alba
fue enviado por Carlos V en plena guerra con Francia, en la cuarta, y traía como misión el duque de Alba ordenar que se impusiera la etiqueta borgoñona, sustituyendo a la castellana. La etiqueta borgoñona era más compleja y más aparatosa, saltaba más la figura del rey que la castellana. Y además tenía la misión de recoger a Felipe II para llevarlo a Bruselas, donde lo esperaba el emperador a través de un recorrido, el felicísimo viaje que Calvete describió. Y la primera experiencia militar que tiene Felipe II la tiene con el duque de Alba en los Pirineos, en la lucha esta contra Francia. Es una experiencia muy, muy breve y bueno, él acompañó al duque y fue una estancia, como digo, muy poco duradera, porque inmediatamente después ya se marchaba a Europa. El duque de Alba fue uno de los grandes generales del emperador y luego, pues, se quedó a las órdenes de Felipe II. Tuvo una parte importante en la Guerra de Italia, cuando estaban luchando Felipe II con Enrique II de Francia, poco antes de la paz de Cateau-Cambrésis. Y desde entonces, pues estuvo en la corte, estaba en el Consejo de Guerra, rivalizaba con Ruy Gómez de Silva, con el príncipe de Éboli, porque encarnaban dos visiones distintas de la política española. Y en esa especie de pugna, primero se impuso Éboli y finalmente el duque de Alba pues, fue enviado a Flandes y cuando no pudo pacificar, pues fue apartado por Felipe II, que lo recupera en la conquista de Portugal. Y Éboli pues murió y parece que el heredero de esa postura que encarnaba este príncipe portugués, pues fue justamente Antonio Pérez, que fue el que asumió la dirección de ese grupo. Y claro, la vinculación con la viuda pues estaba prácticamente hecha desde el mismo momento en que él va a asumir algunos de los planteamientos del duque de Éboli. Felipe II, porque vemos por ejemplo a Carlos V en la batalla de Mühlberg, que sí que estaba presente. Felipe II no era muy dado a estar No, pero presente. Felipe II no estuvo en Milver. Carlos V en Mühlberg, Carlos V sí. sí, y Claro. además Carlos V estaba al frente de su ejército. Eso es lo que Y, pregunto. sí, La sí, sí. diferencia que hay entre que Felipe II no era muy dado, ¿no?, a estar presente en No. las guerras, pero en cambio Carlos V en Mühlberg sí que Sí, vemos que sí. por eso Felipe II siguió muy de cerca las operaciones en el norte de Europa, que en fin, pasan por la batalla de San Quintín y la de Gravelinas y demás. Y él parece que a uno de sus acompañantes, cuando vio la batalla, le dijo, ¿y esto le gusta más a mi padre? Y además, cuando Carlos V en Yuste se enteró de la victoria de San Quintín, la pregunta fue, ¿y mi hijo está ya en París? Como si hubiera proseguido el avance y hubiera llegado hasta la capital francesa. No, no, no le gustaba, evidentemente, no le gustaba la guerra. Y hay una clara contraposición entre lo que significa como rey Carlos V y lo que significa como rey Felipe II. Carlos V, pues es el último rey guerrero de nuestra historia, y no del imperio, pero sí de nuestra historia. Y Felipe II es el clásico gobernante de despacho, el que dirige el imperio, pero sin estar al frente de sus ejércitos, desde su mesa de despacho a través de la gestión de gobierno. Pero usted, después de indagar muchísimo, ya estamos viendo documentarse un montón sobre la figura de Felipe II, ¿cuál es la mayor faceta que le ha encontrado? E incluso algún dato curioso que usted no pensaba que iba a encontrar sobre Felipe II, que le ha sorprendido y quiera compartir con nosotros. Pues
A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho el impulso de las obras públicas que hizo Felipe en su reinado. Yo eso no lo podía ni imaginar. Y hay en la biografía mía hay un capítulo dedicado expresamente a eso porque me parecía que había que resaltarlo. Y es que además hizo de todo: camino, puente, desecar lagunas, en fin. Y obras que han perdurado hasta nuestros días y que no se conocen o la gente no conoce que fueran suyas. Aquí mismo tenemos la Laguna de Ontícola. Eso se debe a él, que fue una especie de presa. Y luego en Sevilla, por ejemplo, la Alameda de Hércules, pues eso es la desecación de otra zona pantanosa que había en Sevilla y que se hizo en su reinado, porque el mecanismo era siempre el mismo. Cuando era necesario hacer una obra pública, se comunicaba a la corte y la corte estudiaba los planos y los proyectos y la autorizaba o no, ordenaba su rectificación en función de cómo se considerara. Entonces, gran parte de esos proyectos, pues todos pasaron por la mesa de Felipe II. Para mí eso fue especialmente sorprendente porque además nunca se habla en lo que yo he leído, en las otras obras sobre Felipe II. Esto es algo que se omite por completo. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hacer ahora un juego rápido ya para cerrar la entrevista. Vamos a ver qué tal. Va a ser básicamente conocer su opinión, definiendo en una palabra, o también se puede extender si quiere, no hay problema. Y le voy a dar un nombre y usted me tiene que decir lo que piensa lo que piensa de este personaje. Vamos a comenzar con el primero, Felipe V. ¿Qué opina de Felipe V? Pues el transformador de la monarquía española. ¿Cree que fue positiva este Sí, cambio? y desde mi punto de vista, su reinado más positivo que el de su hijo Carlos III. Contundente, Sí, contundente sí, sí. declaración, ¿eh? Si Felipe II levantara la cabeza y viera la actual España, pensaría que... Pues pensaría que habría que volver a replantear lo que fue en su reinado, porque al fin y al cabo tantas autonomías responden a la antigua organización de la monarquía hispánica. Pero se llevaría un susto, yo me temo. Sobre todo al ver la relevancia geopolítica, ¿no?, que Sí, tenemos actualmente. sí. Eso, vamos. Desde su punto de vista, ¿quién ha tratado mejor a Felipe II? ¿Kamen, Parker o Tomás? ¿O quién le ha gustado más cómo lo ha tratado? Pues hombre, yo creo que quien mejor lo conoce posiblemente sea Parker, que además fue el que abrió el camino en muchos aspectos a la hora de aproximarnos a Felipe II. Pero yo creo que ahí habría que incluir a otro, que es a don Manuel Fernández Álvarez, que es uno de los historiadores españoles que mejor conoció el siglo XVI, gran entusiasta de Carlos V, pero no tanto de su hijo, de Felipe II, pero vamos, la biografía de Felipe II hay que tenerla en cuenta. Felipe III, ¿usted qué piensa de Felipe III? Pues ahora resulta que es un rey cuyo reinado está en revisión completa, porque ha sido muy denostado, como todos los llamados Austrias menores. Prácticamente se le responsabilizaba de que España hubiera perdido su papel en Europa y que el imperio empezara a descomponerse. Pero, sin embargo, ahora se está viendo que en el reinado de Felipe III hay una serie de circunstancias que indican que la situación no fue tan desastrosa como en principio estábamos creyendo. Hay cuestiones que, en fin, que habrá que ver cómo se puede eso valorar o justificar, como es, por ejemplo, la del valimiento del Duque de Lerma, que prácticamente lo anuló
y parece que con su consentimiento, y además consintió que la reina fuera apartada, que el confesor real lo mismo. Entonces, hay algunos aspectos que todavía quedan en sombra, pero sin embargo, en lo que se refiere a la dinámica exterior, parece que fue el reinado en el que más expediciones se hicieron contra el norte de África, contra los turcos y los musulmanes, los islamistas. Comúnmente se conoce como Juana la Loca. Usted, imagino que también habrá tratado este tema. ¿Mito o realidad esto? Pues eso es mitad y mitad. Efectivamente, en sus cabales plenamente no estaba. Podía sufrir una especie de ciclos que la llevaban de la cordura a la locura. El hecho de provenir de una familia, la portuguesa, en donde ya habían aparecido signos de locura, pues podía indicar efectivamente que algo de esos genes fueran a parar a la reina. Pero no sé, para mí fue una persona tremendamente desgraciada, porque ni la consideró su marido, ni la consideró su padre, ni la consideró su hijo. Una cosa, por ejemplo, que no se sabe, o que se no sea, es que la emperatriz, con Felipe II y su hermana Juana, iban con alguna frecuencia a Tordesillas a ver a la reina. Y ahí Felipe II y su hermana bailaban delante de su abuela para que, en fin, pues pudiera entretenerse y disfrutar un rato. Sí, esto yo lo desconocía completamente, la verdad. Ha sido como un final que no me esperaba. Martín Lutero, ¿qué opina usted de Martín Lutero? Pues un reformador angustiado por el pecado, como tanta gente de su época, que era el pecado generó una angustia colectiva en esos años de inicios del siglo XVI y finales del siglo XV, y encontró una fórmula para, diría, como para calmar su conciencia y ofrecer un camino nuevo de salvación. Quien controla el pasado, Enrique, controla el presente. Me Bueno, refiero. eso de controlar, ¿qué significa respecto al pasado? Sí, me explico. Por ejemplo, me estoy leyendo ahora también otro libro que se llama 1984 de George Orwell y quería Sí, sacarlo un bueno, poco en sí. el sentido de. Me va entendiendo, ¿no? Sí. De, pues ya se sabe que esta distopía de, pues van cambiando el pasado, lo van borrando, el revisionismo incluso histórico que estábamos hablando al principio. ¿Usted piensa que quien controla el pasado, dice, establece cómo tiene que ser, por ejemplo, la educación, controla el presente o usted no Yo piensa eso? creo que tanto como eso no, pero lo que sí está claro es que hay intentos manifiestos de tergiversar el pasado. Y lo estamos viviendo en nuestro país. ¿Y con qué fines? Pues la ley de memoria histórica, por ejemplo, pues es una distorsión en muchos aspectos de una realidad. Más que nada porque está canalizada hacia unos objetivos muy concretos, que es tratar de cambiar una historia que es incambiable, porque el pasado es inamovible. Es posible que llegue, como en el libro de Orwell, un momento en el que la gente no tenga memoria y cuando quiera ya recordar algo, pues que sea un recuerdo que se le ha implantado porque se ha cambiado el pasado. Pero eso de momento fantasía, vamos, yo no. Claro, pero el pasado es inamovible, lo que es lo que se puede cambiar, ¿no? Es el mensaje. Eso Sí, es lo alterable. pero eso es ni más ni menos que la manipulación de la historia, de la que estamos hartos de ver cómo se manipula en todos los sentidos, por unos y por otros. ¿Y qué solución podríamos tener a esto? Ninguna. Ninguna, no ve solución. Ninguna. Porque es que no veo que llegue un momento en que pensemos todos igual. La realidad es multiforme, cada uno la percibe de una manera, y yo creo que estos debates históricos,
los vamos a tener mientras el hombre esté en la tierra, vamos. Quizás Ya. sea algo pesimista, Un pero poco ya. yo Pero me bueno, temo que eso va a ser así. usted además, ya, de tanto que se ha documentado, tanto que ha vivido, todo esto ya, vamos, le ha servido para forjar esta reflexión, ¿no? Que nos Sí, acaba de lanzar. Porque todo esto usted lo ha visto efectivamente. de cerca, me refiero. Sí, y además desde mi época de joven, allá por los años 60, cuando empezaba yo en la universidad, era una universidad tremendamente activa, candente y demás. Hasta hoy, pues han pasado muchas cosas que me han tenido en unas ocasiones como protagonista y en otras como espectador o testigo. Y ya para acabar, Las flotas de Indias, su libro, en una palabra, ¿cómo lo definiría? Pues yo creo que sería revelador, porque va a muestra una dimensión y una perspectiva de un fenómeno del que apenas hemos tenido noticias, que creo que ayudará mucho a entender, pues, en parte la dinámica del Imperio español. El libro tiene un título que ya es indicativo de lo que puede ser su novela, y además yo a las flotas es que las considero como el soporte del imperio. Así como los tercios y el ejército eran la defensa del imperio, estas flotas fueron el soporte. Perfecto, pues don Enrique Martínez Ruiz, muchísimas gracias por atenderme hoy. ¿Ha sonado el móvil o qué? No, Ah, es que vale. me parecía que era el mío, y Ah, no por te eso no preocupes, estaba. no te preocupes.